lo que estamos viendo aquí, que es la verdad que el mejor ejemplo de toda nuestra costa, casi, me atrevería a decir que de toda la costa cantábrica, es, bueno, no es otra cosa que la erosión del acantilado. La fuerza del agua va erosionando la parte baja del acantilado y llega un momento en el que la parte alta se va a desplomar, se va a caer. Una vez esas rocas se han desprendido, el mar va a seguir ejerciendo una fuerza y las va a ir moviendo de adelante a atrás, por así decirlo. Y que lo que va a dar es que, bueno, pues nos va a ofrecer una superficie como esta, una plataforma o superficie de abrasión, que es un fondo completamente plano, donde, bueno, pues se pueden ver además muy bien la estratificación vertical que tiene toda esta zona de la costa.